La historia del consumo del cangrejo en China se remonta a 4.000 años atrás. Los chinos, expertos en cocinarlo, abogan por una forma simple y sencilla: cocer cangrejos al vapor. Es la mejor forma para que no se pierda el sabor original. El manjar más exquisito preferido por los chinos está dentro del caparazón. Pero la gente actual no puede comer el cangrejo completamente, al menos que tenga la habilidad y paciencia suficientes. A lo largo de la historia, el cangrejo ha sido un platillo exquisito muy importante en la mesa de los chinos. Sin embargo, comparado con el pasado, hoy día los chinos casi no pueden probar los cangrejos de río salvajes. El cangrejo de río tiene el nombre científico de mitón chino. Durante el periodo de reproducción, se trasladan en grupos desde los afluentes y lagos hacia la desembocadura del río Yangtze. Debido al cambio del ambiente ecológico, en la actualidad se ve muy raramente el cangrejo mitón chino salvaje. Xiao Tai pertenece a una generación de reproducción artificial. El agua del estanque es del lago Taihu. Los alimentos de Xiao Tai son plantas acuáticas, pescados y camarones. Comparado con los cangrejos de su especie que comen pastos, su desarrollo ha sido largo y su constitución más fuerte. Pese a que viven en el mismo estanque, Xiao Tai y sus compañeros tienen precios diferentes y eso depende de su peso. En el mercado, un cangrejo peludo de 100 gramos se vende en 25 yuanes. Uno de 350 gramos tiene un precio 20 veces superior. Xiao Tai no decepciona a su dueño. Su peso supera los 350 gramos. La tradicional temporada de cangrejos solo dura 2 meses y el precio es muy alto, por eso solo una pequeña parte de los chinos pueden disfrutar de la delicia del cangrejo de río. Esta lástima ha promovido la creación de un platillo. En él se utilizan materiales alimentarios comunes que no tienen nada que ver con los cangrejos. Ahora el maestro cocinero empieza su magia. Una combinación poco complicada da un resultado inesperado. Tiene un sabor muy parecido al del cangrejo. En China, la conservación del sabor con materiales baratos y fáciles de conseguir es un tema culinario muy interesante. Este platillo tiene un nombre orgulloso: mejor que el cangrejo. En la China actual, el cangrejo peludo se ha convertido en uno de los proyectos de cría con mayor rendimiento. En una superficie de 666 metros cuadrados de lagos o ríos naturales, viven casi 100 cangrejos de ríos salvajes. No obstante, en la zona de cría artificial de la misma superficie, viven al menos 600. Para Xiao Tai y sus compañeros, eso significa escasez de alimentos y oxígeno insuficiente. Los criaderos de cangrejo necesitan un asistente. Las plantas acuáticas provenientes del lago Taihu se ponen en la zona de cría. Las plantas acuáticas sirven para purificar el agua y al mismo tiempo como comida ideal para los cangrejos de río. En el lugar de origen del cangrejo de río, la gente tiene muchas y variadas formas de creatividad. El panecillo relleno con hueva de cangrejo cocido al vapor de Xinjiang, con una historia de 100 años, es un plato clásico. Los ingredientes refinados abarcan principalmente la hueva y la carne del cangrejo. De acuerdo con la tradición, el panecillo tiene hasta 32 arrugas. El calor al vapor mezcla la mejor parte de los ingredientes con el caldo. La masa de harina que envuelve el caldo caliente es fina como el papel y sorprendentemente elástica. Los productores manejan el secreto de la envoltura. Esta pericia de estilo chino no solo es una prueba para los cocineros, sino también para los comensales.
La población que consume cangrejos peludos se concentra en las ciudades. Shanghái es el mayor consumidor debido a su ubicación. Shanghái se encuentra en la desembocadura del río Yangtze y era el punto de partida de los cangrejos de río salvajes para la reproducción. Consumir cangrejo peludo no es algo común. Sin embargo, ante este gasto, los habitantes de Shanghái, muy cuidadosos con el presupuesto, nunca vacilan en pagarlo. Los shanghaineses representan a los comensales del sur de China y es el apreciador más crítico del país. Obedecen conscientemente la temporada de crecimiento del cangrejo, septiembre del calendario lunar chino, en que los cangrejos hembras son más deliciosos y en octubre los machos más ricos. A 50 kilómetros al norte de Shanghái, la isla Chongqing es el pueblo natal del cangrejo peludo. Los movimientos geológicos de la antigüedad formaron la mayor isla aluvial de estuario del mundo, creando al mismo tiempo una llanura fértil del delta del río Yangtze. El pueblo es rico en pescado y arroz y tiene una historia de más de 1000 años. Actualmente es la región de desarrollo económico más acelerada del país. En este proceso de urbanización, Xinhua, el pueblo acuático en la provincia de Jiangsu, en el norte del delta del río Yangtze, es como una tierra olvidada por el tiempo. Un día de pleno verano al mediodía, Xia Chuntai y Wang Yuanfang reman su bote en el lago para recoger una especie de verdura grande y alta que necesita mucha agua. La tierra bajo sus pies es una tierra singular, se llama Tuotian, tierra cultivada en forma de pila. La llanura del curso mediano e inferior del río Yangtze es la zona con mayor densidad de población de China. Se requiere de una imaginación extraordinaria para aprovechar la tierra limitada y obtener los alimentos suficientes. Tuotian es una creación del pueblo Xinhua. Hace más de 1000 años, esto era un pantanal bajo. Para protegerse de las inundaciones, la gente apilaba el cieno hasta formar una capa de tierra sobre el nivel del agua. Los cienos dejados por las inundaciones contribuyeron a la formación de Tuotian. Entre las diferentes verduras verdosas, la colocasia de gran tamaño representa la mayor parte. El Tuotian está rodeado de agua, por lo que puede satisfacer la mayor afición de la colocasia, tomar agua. No obstante, la irrigación es una tarea dura. Es muy limitado el espacio para que Xia Chuntai se ponga de pie. Además, debe enfrentar las colocasias más altas que una persona. El achicador es una herramienta hecha por los campesinos locales. Si se usan adecuadamente las cañas de bambú largas, se puede rociar el agua con el achicador hasta muy lejos. Xia riega las colocasias 4 veces al día, 1 hora cada vez, para garantizar el volumen de agua que necesitan estas plantas. Cuando más abraza el sol, se necesita regar más agua para que crezcan más. Xia Chuntai tiene 49 años de edad y sus 2 hijos trabajan en la ciudad. Su esposa es la única ayudante. Durante la temporada alta de crecimiento de las colocasias, la pareja se ocupa todo el día en el campo. Almuerzan allí. Los peces en el lago son silvestres. Pescar uno y cocinarlo con el agua del lago ya es una comida campestre deliciosa. En el verano, fertilizar es muy importante en el campo de colocasias. Los fertilizantes son también sacados sobre el terreno. Los cienos del lago mezclados con plantas acuáticas son el mejor fertilizante orgánico. La pareja Xia cuida de las colocasias esmeradamente como si fueran sus hijos. En otoño, los bulbos en la profundidad de la tierra maduran por fin. Esta colocasia es muy grande, pesa al menos 3 o 4 kilos. Las partes comestibles de las colocasias es el bulbo. La colocasia es muy rica, nutritiva y fácil de almacenar. En los últimos 2000 años, se ha venido cultivando ampliamente en la zona hasta el sur de la cuenca del río Yangtze.
Las colocasias Longxian con la superficie lisa se ven muy hermosas, son el orgullo de Xia Chuntai. La colocasia Longxian de Tuotian posee la elegancia de una señorita de familia noble. El pueblo de Xinhua cree que eso se debe al agua y la tierra singulares de Tuotian. En la antigüedad las cosechas no estaban seguras, en consecuencia la colocasia se convierte en un alimento completamente importante. En la temporada de cosecha de las colocasias, los cangrejos de río también son muy carnosos. En el menú de la cocina Huaiyan todavía se conserva el plato requesón de soya con hueva de cangrejo grasa. La hueva del cangrejo emite un aroma fuerte, el requesón y la colocasia ligeros. Al combinarse con el aceite del cangrejo, se convierten también grasos, de ahí nace el nombre del plato. Pero Xia Chuntai prefiere otro plato, carne estofada en salsa de soya con colocasias. Se cuecen juntos las colocasias y la carne. La carne es aromática pero no grasienta y las colocasias absorben el jugo de la carne. Durante las fiestas, en las mesas de Xinhua, son indispensables las colocasias. En la región económica más activa de China, Xia Chuntai, quien vive en la zona rural de Xinhua desde pequeño, quizás es el último de su familia dedicado al cultivo agrícola. Pero eso no afecta su ánimo. Disfruta tranquilamente de Tuotian natural, de la familia con su esposa. El pueblo de Xinhua ha creado los Tuotian adaptándose al agua y suelo existentes, alcanzando buenos rendimientos. Esta adaptabilidad demuestra la sabiduría del pueblo en regiones con ríos. En la meseta a 3 o 4 mil metros sobre el nivel del mar, acoger la madurez de algún cultivo es un acontecimiento que merece el mayor festejo del año. En la mañana de agosto todavía se siente frío en el aire de la meseta. Sun Ye se levanta muy temprano. Hoy es un día importante. Sus familiares siguen durmiendo. Sun Ye es la mujer más trabajadora de la familia. Dos días después, los granos de Qingke que ella está volteando se convertirán en un licor dulce. Un nuevo día empieza con la esperanza. La meseta Qinghai Tíbet es considerada el techo del mundo. El río Yarlung Tsambo fluye entre las montañas y picos más nevados hasta el fondo del valle del sur del Tíbet y contribuye a la formación de la zona agrícola más rica de la región, Sikazi. Los tibetanos han cultivado el Qinghai generación tras generación y lo toman como un alimento esencial. Gracias a los nutrientes y la energía del Qinghe, sobreviven tenazmente en la meseta desértica. El agua en la olla ha sido absorbida por los Qinghe. El siguiente es un procedimiento muy importante. El excesivo calor puede hacer amargo el licor fabricado. Sun Ye siempre maneja muy bien la temperatura. Fuera de la aldea, los campos de Qinghe están a punto de ser cosechados. El Qinghe es el cultivo de trigo con mayor cantidad de beta-glucano del mundo. Su fuerte resistencia al frío le permite sobrevivir en la meseta desértica. Con la baja presión atmosférica de la meseta, es imposible que los alimentos sean cocidos completamente. La gente debe freír el Qinghe primero y luego procesarlo. Champa es la forma final de Qinghe como alimento básico. El Qinghe en polvo y el té con mantequilla, la mantequilla y las migas de leche son la mejor compañía del Champa. La combinación de alimentos ricos en calorías es una demanda esencial de la vida en la meseta.
En una región fría, la gente necesita apelar a una dieta para complementar la energía vital. El crecimiento de cada uno de los Qinghe tiene un sentido significativo. El Festival de la Fruta de la Esperanza, que se celebra antes de la cosecha del Qinghe, es el día festivo más grande del año. Girar en el campo es una ceremonia indispensable en la fiesta. Cada familia elige a sus miembros más importantes para que participen. Sangye participa en la celebración. La antigua ceremonia se ha transmitido durante miles de años en Sikatsu. Es un momento importante para que la gente exprese su respeto y agradecimiento a los obsequios de la naturaleza. Agradecemos a Dios. Nos ha obsequiado el Qinghe que nos alimenta. Dependemos del Qinghe. Rezamos para que Dios nos dé buen tiempo. Una buena cosecha de Qinghe es nuestro mayor deseo. Las huellas de las manos cubiertas por el polvo de Qinghe en el altar de sacrificios están dotadas de una gran fuerza espiritual. El pueblo confía en que las oraciones puedan llegar hasta el cielo. Las celebraciones del Festival de la Fruta de la Esperanza duran una semana. Las familias arman sus tiendas de campañas multicolores. Por fin está elaborado el licor de Qinghe de Sangye. Durante el Festival de la Fruta de la Esperanza, todas las mujeres de la aldea producen licor de Qinghe. Deseo que mi licor guste a todos. El licor de Qinghe de Sangye es dulce y fresco, gana el aprecio de todos. La gastronomía del Tíbet es como todo en la meseta, modesta y natural. Esta sencillez alcanza un puesto en las metrópolis a miles de kilómetros de distancia. Los alimentos conservan su carácter natural, pero son cocidos con más ingredientes y de diversas formas. Para muchas personas del interior del país, todas las cosas de la meseta son misteriosas y anheladas. Comienza la ocupada cosecha otoñal. El clima frío en la meseta prolonga el periodo de madurez del Qinghe 2 meses más que otros tipos de trigo en el centro del país. El periodo de cosecha cae justamente en la temporada de lluvias. No importa de quién son los Qinghe maduros, los vecinos siempre ayudan. Intentan segar y secar al aire los Qinghe lo más rápido posible en los días soleados. Los Qinghe atados son puestos ordenadamente en la tierra de la meseta, teniendo al Himalaya nevado como fondo. Para estos labradores más cercanos al cielo, quizás es muy difícil imaginar cómo la gente percibe el sabor de la naturaleza en las metrópolis densamente pobladas. Chang Kui-chun es oriundo de Beijing. En la mañana primaveral no sale a llevar los pájaros de paseo o a practicar Tai Chi Chuan, como hacen sus vecinos. Los pasatiempos de los antiguos residentes de Beijing están reemplazados por una actividad en el techo de la casa. Cinco meses después, las semillas sembradas por Kui-chun crearán un milagro en el aire de la ciudad donde vive. En Beijing, la mayor ciudad del norte de China, viven más de 20 millones de personas. Durante 800 años, ha sido la capital de varias dinastías. Hoy día es una próspera metrópoli internacional. Los edificios altos rodean la antigua ciudad prohibida y las viejas calles y callejuelas con encantos particulares.
Huichun, quien vive en un hutong, callejuela tradicional de Beijing, tiene un ideal extraordinario: contar con una huerta propia. Es un deseo lujoso en una ciudad con una población de 20 millones de personas, a la cual sigue entrando más gente. La tierra es el recurso más valioso. Entonces, Huichun ha trasladado su ideal a la azotea. Las semillas duermen tranquilamente en el suelo. En el vivero de peces todavía hay restos de hielo del pasado invierno. Al llegar el verano, la azotea de Huichun cambia completamente. Transporto 3 camiones de tierra, traigo la tierra cubo a cubo. Muchas personas dicen que en la azotea con poca tierra las verduras no se conectan con el terreno, que es imposible que crezcan. No lo creo, hago esa prueba repetidamente. Mi carrera se relaciona con la plantación de medicina tradicional china. Por eso encontré varias medicinas tradicionales de carácter moderado y las mezclé con los fertilizantes. Inesperadamente surtieron magníficos efectos. Me sorprendió también, todas las verduras crecieron muy bien. La calabaza más grande del año pasado pesaba casi 20 kilos. Cuando los ciudadanos acuden al mercado para llevar verduras a casa, Huichun, como un campesino despreocupado, puede abastecerse con los productos de su huerta. Los tomates de Huichun son agridulces y frescos. Tienen el sabor de décadas atrás que la gente guarda aún en el recuerdo. Huichun, quien ha mudado toda la huerta a la azotea, tiene sus opiniones propias sobre la gastronomía. Las flores de calabaza se convierten en un plato sabroso. No se vende afuera, es un plato creado por mí. Se deben freír las flores de calabaza en el aceite caliente lentamente y voltearlas despacio para que queden bien fritas. Las flores de calabaza gradualmente toman un color dorado. Parecen muy bonitas. Se comen con un poco de sal condimentada con cayutana. Son muy ricas. Son crujientes por fuera y tiernas por dentro. Pese a que son platos comunes, la frescura y calidad de las verduras ganan confianza en la gente. En la ciudad donde existen muchos techos descubiertos, el de Huichun tiene mucha vitalidad. No los tengo enjaulados, me parece muy pesado. Pueden ir a cualquier lugar, pero regresen a la hora de comer. Escuchen. Aunque es un hábitat ideal, desde el primer día de su construcción, la huerta en la azotea ha enfrentado grandes retos. Al mediodía del pleno verano, con tanto sol, el suelo de 15 centímetros de grosor no almacena ni una gota de agua. Lo he consultado con muchas personas. Nadie está de acuerdo con el riego al mediodía. Al ver las plantas casi muertas por el calor, Huichun decidió probar audazmente. Las regaba muy lentamente para que se adaptaran al agua bajo las altas temperaturas. Salió bien, todas sobrevivieron. Después de la adaptación, durante casi medio mes, empecé a regarlas normalmente y se adaptaron completamente. En el verano la ciudad está rodeada por el calor. La gente se siente sofocada e impaciente. Sin embargo, la huerta de Huichun en la azotea posee un mundo fresco.
Esta azotea ecológica, con una extensión de menos de 100 metros cuadrados, purifica el aire de la ciudad con cada una de sus hojas. Es el regalo de Guichun para Beijing. Hoy comienza el otoño. Guichun invita a sus vecinos a comer chaozi. Coman, coman mucho. Tienen hambre tras jugar, ¿verdad? Coman, qué bien. El relleno de los chaozi es de calabaza obtenida en la huerta de Guichun. Ha crecido día tras día, ahora es muy grande. La he visto crecer, me siento orgulloso. Es como un niño, pesa más o menos 10 kilos. Si fuera al mercado, no la compraría, porque es muy pesada. Con el comienzo del otoño, empieza a hacer más frío. Los chinos del norte tienen la costumbre de comer chaozi. Los beijineses lo llaman hacer carne en otoño. En opinión del pueblo, el chaozi con relleno de carne y verduras es el alimento ideal para recuperar la energía. Canta un poco para todos, ¿les parece bien? Muy bien, bienvenido. ¡Bravo, bravo, bravo! Es la primera vez que como chaozi con este relleno. De verdad, son deliciosos, ¿no? Sí, son realmente sabrosos. Cada día al anochecer, a los miles de restaurantes de Beijing acuden diferentes comensales. Aquí se reúnen los materiales alimenticios de toda China, incluso del mundo. Guichun y sus vecinos disfrutan de sus propias delicias que pertenecen a la naturaleza. Pónganse de pie, mírenme, escuchen. No se vayan lejos cuando salgan a jugar. Aléjense de los pájaros grandes. Vuelvan cuando llueva. Vayan, vayan a jugar. En diferentes regiones, los chinos con su sabiduría propia consiguen las delicias de la naturaleza. Todo eso proviene de su admiración por el cielo y su apego a la tierra. Un escritor describe así el sencillo concepto de vida de los chinos. No importa si están trabajando en la tierra o comiendo. Nunca olvidan levantar la cabeza y mirar al cielo. Thank you.